25 municiones que se asume fueron utilizadas en una batalla de la campaña nacional de 1856-1857 serán estudiadas por especialistas de la Universidad de Costa Rica. Estas balas, que actualmente se albergan en el Museo Histórico Cultural Juan Santa María, fueron halladas en una excavación en la Trinidad de Sarapiquí, lugar donde se dio uno de los enfrentamientos armados más importantes de este conflicto bélico. Esta batalla sentó las bases para la derrota filibustera, ya que marcó el principio del fin al, digamos, a las tropas centroamericanas, ya tomaron, digamos, una posición más central en el río San Juan. Lograron, pues, quitarle los suministros a los filibusteros asentados en Granada. Estos proyectiles se someterán a valoraciones con microscopios y rayos X con ayuda del Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas, CIEMIC, de la UCR. Lo que queremos realizar es este análisis con microscopía óptica, que nos permite ver análisis microscópicos, y después con microscopía electrónica de barrido, que tiene una capacidad mucho mayor de aumento y mucha mejor resolución, y podemos entonces aumentar estas estructuras y observarlas en más detalle. Además, el microscopio electrónico de barrido posee un detector de rayos X que nos permite hacer un análisis de energía dispersiva de rayos X y conocer la composición elemental de estas municiones. Con estas pruebas, los investigadores pretenden conocer el tipo de arma que se usó para disparar estas cargas y qué provocó sus desfiguraciones. Bueno, nosotros buscamos puntos de desgastes o zonas de interés que tengan que ver con relación con la batalla propiamente, ¿verdad? Como grietas, algunas manchas o algunas deformaciones que nos indiquen qué sucedió en ese momento. Y hay un estudiante que está desarrollando un software en el cual se simulan diferentes escenarios para poder compararlos con estas abolladuras y rasgaduras o fracturas que encontramos en las municiones. Por otra parte, también evaluarán el revestimiento blanco que poseen estas balas, conocido como pátina, el cual se compone de carbonato de plomo y brindará más información sobre el proceso de degradación de estos elementos en el ambiente y su impacto para el suelo. Por ahora, este proyecto está en curso y es liderado por Oscar André Herrera, científico del CIEMIC y el Instituto de Investigaciones en Arte de la UCR.